Buenas tardes, bienvenidos a el tercer día de la novena en honor al Santísimo Cristo de la Antigua y a Nuestra Señora de la Encarnación, patronos de Tobarra. Lo primero que hago es presentarme. Soy Antonio García Ramírez, sacerdote diocesano de Albacete. Soy hijo del pueblo, mis hermanas viven allí y también mis padres, que en paz descansen, los dos eran naturales de Tobarra y muy devotos de los santos patronos. Hoy es San Pascual, 17 de mayo. Recuerdo especialmente a mi padre y felicito a todos los que llevéis este nombre de santo franciscano. Hoy además es domingo, día sexto de la Pascua, una Pascua que recordaremos en la historia como la Pascua del coronavirus COVID-19. Una Pascua que le hemos tenido que celebrar en la distancia, como lo estamos haciendo también en este novenario. Pero a través de los nuevos o las redes sociales intentamos llegar a vuestros hogares, allí donde estéis, en las nuevas plataformas, porque la fe realmente no puede encerrarse, no se puede enterrar. Al contrario, es como una lámpara encendida, que hay que encenderla y que alumbre a todos los de la casa. Hoy es también la Pascua del enfermo, con ese lema tan hermoso, acompañar en la soledad, acompañar en la soledad. Una experiencia que estamos viviendo todos juntos con esta epidemia, que hemos tenido que vivir esa soledad forzada, esa soledad que nos ha protegido y nos sigue protegiendo del contagio de esta gran epidemia. Pues vamos a intentar unir nuestro corazón a tantas personas que están sufriendo esta enfermedad. Lo hacemos habiendo escuchado el Evangelio del domingo, un Evangelio que nos sabe a despedida. Jesús en la última cena se despide de sus amigos y les anuncia una realidad, su ausencia. Una realidad que realmente nos imaginamos, porque también nosotros la estamos viviendo. A veces nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Estás ausente? ¿Estás presente? Y Jesús siempre nos responde desde la cruz, nos responde desde esa comunión con nosotros y esa confianza en Dios, su Padre, que nos dice, confiar en mí, creer en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, venid, os preparo sitio. Y dice que se va y que volverá y que no nos deja huérfanos, no os dejo abandonados, no os dejo desolados. Esa es la presencia de Cristo siempre. La soledad de este mundo que nos dice que cada vez aumenta más. Esta crisis humanitaria que estamos viviendo nos lo ha recordado, pero ¿cuántas personas, sobre todo personas mayores, viven solos en sus pisos, en las grandes ciudades? ¿Y cuántos mueren sin saberlo? Nadie. Y
y tiene que pasar mucho tiempo hasta que unos vecinos o incluso los bancos se den cuenta qué desgracia y qué drama social y humanitario es de la soledad. Y ante esa soledad tenemos que despertar el acompañamiento, la cercanía, la visita, provocar el encuentro. No podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo, pues el mundo es así, lo hemos hecho así. El aislamiento, si os dais cuenta, la arquitectura. Antiguamente nuestras casas pues eran mucho más habitables. Ahora todo es pues eso, como un encarcelamiento. Y lo están viviendo tantas personas pues, que no tienen ni patio para poder respirar y ver el horizonte. Tenemos que salir de esta crisis, ojalá, más reforzados en lo importante, en lo esencial, que es vivir y ser una buena persona. Pues Jesús nos dice que vayamos al encuentro del que sufre, acompañemos la soledad, pero no solo en presencia, sino también amorosamente. Bien lo saben los que sufren algún tipo de enfermedad mental, ansiedad, depresión, que no basta con que con la persona, o el psicólogo, o el terapeuta, o el acompañante, les digan, oye, que estoy contigo. No basta con eso. Tienen que sentir su protección, tienen que sentir su afecto, porque la cosa tiene que ver con el amor. Y eso es un gran paso que se descubre y que multiplica los efectos de la sanación, para que la persona vuelva a creer en sí misma, para que la persona vuelva a caminar con ese evangelio que escuchamos tantas veces, levántate y anda. Pues esas son palabras para nosotros en esta situación que estamos viviendo. Levántate y anda. Y además lo hacemos con esa confianza que tuvo la Virgen María, Nuestra Señora de la Encarnación. Ella que dio a luz al Hijo de Dios, pues realmente luego lo recoge, bajado de la cruz, lo abraza, lo espera debajo del leño. Y ese abrazo para nosotros significa confiar, que de la frialdad del cuerpo muerto se convierte en la esperanza de la primera iglesia, una primera iglesia cuya fe participamos todos. Somos hijos de María, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es una oración muy antigua y que tiene que ver con lo que estamos celebrando. Jesús se despide de sus amigos, pero no va a ser una ausencia, sino va a ser una presencia, dice, protectora. Os enviaré el Espíritu de la verdad, el Espíritu defensor, protector, el que acompaña la soledad. Y lo hacemos al amparo de la Virgen María en este mes de mayo. Ella, Madre de Jesús, el crucificado, bien conoce nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros llantos y también nuestras esperanzas. A la confianza de la Madre nos acogemos y lo hacemos pues eso, con esa mirada que tuvo ella. Hágase en mí según tu palabra. Es lo que representa la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. Acoger, proteger, acompañar, dar ánimo, esperanza. Pues hermanos, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por evangelizar, que no queden personas solas, ni ahora ni nunca. Que intentemos abrir bien los ojos para descubrir, porque puede que ya en nuestro pueblo de Tobarra o allí donde estéis, haya personas cerca de vosotros que vivan ese drama de la soledad y que no nos acostumbremos y digamos, pues conozco a fulanico que está en el hospital y nadie le acompaña y no tiene familia, no tienen amigos. No nos quedemos con la conciencia tranquila, hagamos lo posible, hagamos una red de ayuda, hagamos una red solidaria a través de Cáritas, a través de tantas instituciones que ayudan a los demás. Pues queridos hermanos, nos encomendamos al Santo Cristo de la Antigua y también a la Virgen de la Encarnación. Os deseo paz y bien, que sigamos y salgamos a este mundo nuestro a comunicar la alegría del Evangelio, que digamos en medio de este mundo enfermo de soledad, que merece la pena acompañar, proteger, caminar al lado de los que sufren
siempre en el horizonte de la esperanza. Así sea, hermanos.